¿Qué tal amigos televidentes? Eh, buenas noches. Eh, nos complace estar nuevamente con ustedes. Eh, hoy vamos a iniciar un, una noticia muy especial para todos ustedes, para los usuarios de el canal 2 de Claro. Hoy es un especial, como lo acabo de señalar, con la doctora eh, Rosario Janet Gutiérrez Garavito. Ella hoy, luego de seis meses de estar eh, eh, detenida en su domicilio por una, una orden de aseguramiento que eh, hizo la Fiscalía Seccional el 18 de enero del 2012 por una supuesta mala contratación cuando ella era eh, secretaria de gobierno eh, del departamento en el gobierno del doctor Hilberto Castro. Eh, doctora eh, Janet, de verdad que nos complace mucho eh, saber esta noticia que la fiscalía no encontró ninguna culpabilidad y que hoy, a los, justamente a los seis meses, recobra su libertad. Eh, bienvenida a este programa especial a través del Canal 2. Y bueno, eh, cuéntele a la, a la teleaudiencia sobre esta. Esta situación que usted vivió y cómo la vivió aquí en su casa de habitación en el barrio en Ciudad Jardín. Jesús, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Eh, el saludo y el agradecimiento para ustedes, para el Canal 2, y pues contenta, muchas gracias. De nuevo le digo por, por estar acá y feliz el día de hoy, dándole gracias primero a Dios y a la Santísima Virgen María. Porque como usted lo acaba de expresar, hoy hace seis meses eh, tuvo esa detención domiciliaria por ese caso de la gobernación, de la secretaría de, de la secretaría de gobierno del departamento del Meta, pero el señor es grande y la misericordia de Dios es total. Y hoy tengo la resurrección que me ha dado, porque no es la libertad, pienso yo que es la resurrección para Janet Gutiérrez en esa parte espiritual y, y sobre todo el agradecimiento con Dios por una situación difícil que viví durante estos seis meses, eh, pero siempre convencida Jesús de que, de que el Señor es, es justo y misericordioso. Y hoy se ha dado esa gran justicia para con Janet Gutiérrez, para con Acasías para con mi familia, con mis amigos, con las personas que estuvieron cerca a mí y pues contenta, estoy feliz, eh, rodeada de las personas que me quieren, las personas que yo amo y las personas que me han brindado a mí tanto apoyo y que han sido incondicionales. Mm, la noticia nos llega eh, de una manera hermosa y la estábamos esperando porque pues yo sabía que, que pues soy inocente como usted lo acaba de expresar. Y estoy feliz por ello. Eh, doctora Janet, eh, vemos que estaba rotada de eh, todos los alrededores de su casa, muchísimos amigos, eh, muchos eh, seguidores, porque para nadie es un secreto que la doctora Janet Gutiérrez Garavito pues, ha sido candidata a la alcaldía de Acacias eh, por eh, cuatro oportunidades. Infortunadamente pues, no eh, ha logrado llegar a la alcaldía a pesar de que la última eh, la última contienda fue, sacó una excelente votación, ocho mil y qué más votos, ocho eh, mil y pico votos, ¿no? Pues lo que me dejaron en la registraduría son 8200, mil 200, creo, algo así, pero yo sé que la votación fue mucho más alta, porque de hecho, por eso Janet Gutiérrez eh, dio y sabró la demanda con respecto al día a, a, al proceso electoral y, y bueno. Cosas de Dios. Inmediatamente establo la demanda. A los pocos días está Janet Gutiérrez detenida por algo que no tiene nada que, pues no tenía nada que ver. Pero sí fueron cuatro oportunidades, cuatro eh, momentos de, de aspiración a la alcaldía de Acacias y que estoy segura de que no fue solamente la última elección en la que Janet Gutiérrez no llegó, pero no llegó fue porque no la dejaron, porque hubo mucho fraude y hubo muchas situaciones dentro de ese proceso electoral. Pero bueno, eso eh, le, le toca a la, a la justicia, ¿no? Donde se instauró. Y donde se tiene que voy a seguir igual dentro de ello porque quiero que Acasías sea la ciudad que, que tanto anhelamos y queremos, como que usted siempre ha querido también, porque los que vivimos en Acasías y los que nacimos aquí y los que están por hijos adoptivos aman esta ciudad. Y yo lo único que he buscado y lo que he querido para mi ciudad es una ciudad llena de desarrollo, de progreso, de oportunidades donde los acacireños tengan la oportunidad de trabajar. Nosotros no necesitamos traer a nadie, sino que tenemos es mucha gente para poder laborar aquí. Entonces fue una experiencia, Jesús. Eh, que agradezco hoy porque pude acercarme más a Dios, pude conocer más a mi Señor, pude poder eh, decirle, a, eh, estar con toda la fortaleza y estar tan segura de que, de que como cuando uno no debe nada, pues nada teme. Cuando uno actúa bien, termina bien. Y hoy se demuestra de que Janet Gutiérrez termina bien. Termina bien y casillas va a terminar mejor. Mucho mejor porque Janet Gutiérrez sigue siendo la mujer guerrera. Nada me va eh, a, a detener a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. No es un capricho, es el deseo total de ver una ciudad hermosa. Sueño con una casilla. Si sí, sé que el Señor nos va a permitir, desde que estemos de la mano de Dios, a Casillas va a ser la ciudad que todos estamos soñando, todos nosotros. Doctora Janet, eh, a propósito de su detención eh, domiciliaria. Además de, de compartir con sus seres queridos, de estar eh, más más junto de ellos, porque obviamente usted ha sido una mujer muy muy ejecutiva, eh, siempre la veíamos eh, 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 moviéndose dentro de dentro de los dentro de la parte política y dentro de todo el departamento del Meta y obviamente pues eso le quitaba muchísimo tiempo. Eh, cuéntenos un poco de esa experiencia que además pues estuvo detenida, eh, fue en su casa, en una hermosa mansión que, que tiene usted acá en, en la ciudad en, en el barrio Jardín. Bueno, pues la experiencia es de, de. Pues no voy a decir que fue muy fácil, ¿no? Porque las cosas, eh, cuando uno, pues le quitan las alas, le cortan las alas a uno muchísimo con esto, porque yo soy una persona que me gusta gestionar, que me gusta ayudar. Me encanta la parte social, me siento feliz viendo a la gente contenta. Y si yo le puedo ayudar a una persona para que esa persona tenga bienestar en su hogar y en su casa, yo lo hago. Eh, esa fue una de las cosas que, que me dolió muchísimo, porque el no poder ayudar, aparte de no poder ir a, a la iglesia, de no poder orar, de ir, pues, de ir a la iglesia o al Santísimo. Eh, el no poder ayudarle a la gente, el no poderle servir a la gente, el poder gestionar. Porque cuando uno está en el ejercicio político, uno ayuda a muchas personas. De hecho, yo le ayudé al gobernador actual y fui incondicional con el doctor Alan Jara y me alegra que haya llegado porque, porque es un gran hombre, es una persona que el Departamento del Meta lo necesitaba y lo necesita. Y pues eso me permite el poder también ir a, a reclamar lo que nosotros respaldamos y apoyamos para que esta ciudad sea mejor. Cuando uno se identifica con, un, con una persona, pues uno tiene que estar ahí también y, y en las cosas buenas debe estar. ¿Qué me duele? Que no estaban las cosas buenas para mí y no podía ayudar a mis amigos, a las personas que fueron incondicionales conmigo, a las que me han acompañado en todo este proceso electoral que, que estuve y que han sido mis amigos, no solamente de ahorita, sino de tiempo atrás. Entonces, es un poco difícil, Jesús, eh, para los amigos ellos. Mi anhelada resurrección o libertad no tanto era porque Janet Gutiérrez estuviera afuera, sino porque poder gestionar y estar ayudándole a mis amigos y poder reclamar una gran justicia ante un proceso electoral. Yo continúo con ellos, Dios me va a bendecir, Dios me va a seguir iluminando para poder hacer las cosas como Acasías lo quiere. Acasías respondió muchísimo el día de las elecciones y, y por ello yo tengo que darle gracias a, 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 mi, a mi ciudad. Los días en mi casa fueron días hermosos, eh, llenos de Dios, de la Virgen, orando, porque pues no es de ahorita, yo llevo... En mi oración, muchos años atrás, el poder compartir de pronto un poco más con mis hijos, lo que su merced decía ahorita, uno en el ejercicio político no es que yo abandone mi hogar ni abandone mi esposo y mis hijos, pero pierde un poco de tiempo. Pero lo, lo que hace una mamá, levantarme temprano, mandarlos al colegio, eh, que se vayan bien, que mi esposo vaya también a, al trabajo, a acompañarlo y luego, pues, esperar que pasara una mañana. Y yo le contaba ahorita a Jesús, eh, Preparar de pronto galletas, ponques para darle a los amigos que venían a las horas de la tarde, porque yo sabía que, que sobre las cinco de la tarde o dos de la tarde, tres de la tarde, empezaron a llegar los amigos incondicionales que durante estos seis meses no me dejaron sola, que estuvieron aquí conmigo, orando y pidiéndole al Señor, a nuestro Señor y a la Virgen que se diera la justicia. ¿No había restricción de, de visitas o todos los días podían visitarlas en ningún contratiempo? No, no había ninguna clase de restricción porque pues igual eh, yo tenía una detención domiciliaria, no podía salir de mi, de mi casa pero, pero aquí a mi casa podía venir todo el que quisiera, entonces aquí vinieron los que quisieron venir con Janet Gutiérrez, los que quisieron acompañar a Janet Gutiérrez y aquí hubo gente hermosa y a ellos es el momento de agradecerles el respaldo, el apoyo incondicional y sobre todo que siempre creyeron en mi inocencia, porque aquí eh, hay algo, Jesús, que cuando pasa algo como esto, siempre dicen, uy, la detuvieron o detuvieron a alguien, algo debe, y no siempre es así. Hay mucha gente en las cárceles de este país inocente, y yo... Soy inocente de todo lo que se tenía y se ha demostrado. Viene Dios con muchas bendiciones para Janet para Gutiérrez, con una resurrección grande, y viene Dios con bendiciones para esta ciudad porque sigue siendo, sigo siendo la mujer luchadora, la mujer eh, enérgica, de deseos, de carácter y de que quiere una ciudad como la que siempre he soñado. Entonces, pues feliz. Eh, los días fueron hermosos y, y hay días, hay momentos de depresión nunca tuvo un permiso por parte de, de, del impec para que eh, saliera a hacer alguna diligencia nunca nunca salí de mi casa tuve algunos problemas de salud muy pequeños pero pero bueno mi hermano Agustín bueno igual también hay médicos en la familia eh, extrañé mucho la, la santa misa en la iglesia pero también tuve mis amigos. Eh, sacerdotes que vinieron a celebrar la Santa Misa, mis amigos todos los días con el Santo Rosario, porque es algo que, que todos debemos hacer. No es porque Janet estuvo aquí lo hizo, no, yo vuelvo y repito, vengo en un crecimiento grande y, y el Señor me fortalece muchísimo a través de la oración. Entonces, los días fueron bonitos, pero como le decía, hay días un poco difíciles. Pero yo creo que eso le pasa no solamente el que esté aquí en una cárcel, ¿no? Momentos de, de depresión, porque eso los pasa a todos. A todos. Yo no voy a decir que Janeth estuvo todos los días sonriendo. No. Hay porque es que yo soy muy independiente y entonces a mí me me duele. Eh, y de pronto me daba dolor o me daba pena llamar a mis amigos porque de pronto necesitaba algo de la calle, ¿no? O que si no había alguien aquí en la casa. Entonces es como, como no molesto, sino como que se siente uno mal. Porque yo soy muy independiente en mis cosas y, y, y soy de mucha gestión y de estar en la calle, no callejeando, sino gestionando y haciendo cosas por el bien de mis amigos y por el bien de Acasías, que ese ha sido mi gran sueño, mi gran deseo. Sí, todo, doctora Janet. A propósito de, de, esta, de esta detención domiciliaria, ¿hay algunos otros implicados eh, que también salieron favorecidos con, con la libertad o quedan algunos? No, entiendo por lo que me, me expresó el doctor Fernando Gómez, que es el abogado. Eh, Entiendo que, que, las 14 personas que estaban dentro de este proceso, porque es que aquí se llevaron mucha gente, y gente todos inocentes, porque estoy consciente y el abogado siempre me lo dijo, nadie debía estar con esa detención, y pues yo sí que menos, ¿no? Porque es que la situación mía sí fue un caso especial, me lo expresaban los abogados. Eh, eh, de hoy todos, ¿no? Fue la, fue en general. Así como dictó la medida para los 14 hace seis meses, la medida hoy de libertad fue para todos los.